Hola, hola, bienvenidos nuevamente a En Tu Cocina, acá por Teleamiga. Soy el chef Víctor Gutiérrez y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a preparar una receta con un ingrediente muy conocido acá en el país y muy querido por los colombianos, como son los frijoles. Vamos a hacer una cazuela de frijol, pero este frijol es muy tradicional de acá, es un frijol verde, entonces recién bajado de la funda, del árbol, acá directamente con nosotros. Bueno, vamos a ir a la lista de ingredientes para que los anoten y los tengan muy en cuenta. Bueno, para la cazuela de frijol vamos a usar cebolla larga, vamos a usar carne molida, chicharrón, vamos a usar plátano maduro, arepa paisa, vamos a usar también frijol, vamos a usar papa, aguacate, vamos a usar maíz, aceite, arroz y sal. Bueno, esos son como los ingredientes. Esta cazuela tiene algo innovador, es que es una presentación distinta para que se animen a hacerla en casa, para que desde los más pequeños la consuman. Entonces, bueno, vamos a ir aquí directamente a los fuegos. Quiero mostrarles algo. Aquí, este es nuestro frijol verde. Como pueden verlo, ¿sí? Es distinto. Hay varias clases de frijol, hay cargamanto, hay bola roja, bueno, infinidad. Cabecita negra, este es el frijol verde. Bueno, yo lo había puesto a cocinar un poco para que se fuera adelantando, pero en realidad es de una textura blanda, entonces no se va a tardar, pero le vamos a dar un sabor característico. Vamos a usar una unidad de plátano, la vamos a usar solo la mitad, la otra mitad la vamos a reservar para el emplatado, ya más adelante les cuento qué vamos a hacer con ella. Este lo vamos a usar para darle un sabor dulzón a nuestra preparación. Listo. Vamos a cortarlo. Se lo vamos a colocar a la preparación directamente. Listo. También le vamos a colocar zanahoria. Una zanahoria pequeña. Listo, vamos a pelarla así súper rápido. Para que nos ayuden a darle sabor y textura. ¿Por qué textura? Mucho más adelante, ya después de que cocinen, vamos a licuar el plátano con el líquido del frijol y se lo volvemos a colocar a la preparación. Esto va a hacer que nuestros frijoles queden espesitos, muy ricos. Listo, vamos a colocarle, una vez para rectificar sabores, colocarle sal y vamos a ver por acá. Tenemos un poquito de comino, le vamos a agregar. Listo. Más adelante le colocamos un poquito de color, ya después de que han cocinado. Entonces acuérdense que tenemos acá simplemente agua, el frijol verde y le colocamos trozos de plátano maduro y zanahoria. Vamos a tapar y vamos a dejar que cocine. Bueno, por otro lado, como va a ser una cazuela ensamblada, lo que vamos a tener es varios ingredientes y la base va a ser el frijol. Acá también, en esta ollita yo estoy adelantando, como pueden ver, una mazorca, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con la mazorca, simplemente la pusimos a cocinar en agua, le vamos a poner un poquito de sal y más adelante la vamos a desgranar porque le vamos a colocar como toppings, como trocitos de mazorca a nuestro ensamblaje. Bueno, que aparte de eso, ¿qué más vamos a usar? Vamos a usar carne molida. ¿Qué vamos a hacer con la carne molida? Vamos a colocarla en un sartén directamente con aceite caliente. Vamos a dejar que caliente. Les voy a ir contando qué más vamos a utilizar para esta carne. Tanto para la carne como para los frijoles. Acuérdense que muchas veces ya aquí en el programa hemos hecho el hogado. Que el hogado es a base, por eso la tengo acá para que la puedan visualizar. El hogado es una base de cebolla larga con tomate. ¿Sí? Entonces esto lo picamos finamente, el tomate lo rallamos, lo llevamos a cocción, a reducción durante unos 30-40 minutos, depende de la cantidad que usen. ¿Sí? Y acá tenemos ya el resultado, un hogado
que nos va a ayudar a darle carácter y mucho sabor a esa cazuela. Lo vamos a asar tanto en la carne como en los frijoles. Bueno, yo creo que esto ya tiene un poquito de temperatura. Vamos a, para que ustedes lo puedan ver, vamos a hacer un cambio, que está más orquestado de estar cocinando. Vamos a ponerlo allá. Vamos a ir colocando nuestra carne en olivo. Ahí alcanzan ustedes a escuchar. Ya hay un poco de temperatura. La idea es que entre en contacto directo y se va a cocinar. ¿Listo? Listo. Estamos por ahí. Entonces, les quiero, bueno, vamos a ir haciendo un pequeño resumen. Estamos cocinando los frijoles en este instante, estamos cocinando la mazorca y estamos también acá cocinando la carne. Adicional a esto, tenemos acá un tocino. Esto es un tocino barriguero. Del tocino barriguero se desprende el chicharrón 100 pies, que es una preparación de cocina colombiana y una preparación ya más internacional como es la tocineta. Ustedes lo pueden ver acá. Las lonjas de tocineta las adquieren de este corte, las sacan súper finas, es de este corte del cerdo, del tocino barriguero. Adicional vamos a usar chorizos, vamos a usar arepa, ahorita vamos a cortar unos trozos de plátano y vamos a rallar unas virutas de papa para colocársela al final, para tener esa mezcla de sabores y esa crocancia al final. ¿Listo? Aquí a ir mezclando esto. Que cocine un poquito. Cuando cocine un poco le vamos a agregar de una vez el hogado. Este hogado no nos va a alcanzar. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle este hogado a la carne y ahorita acá nosotros vamos a preparar uno para colocarle a los frijoles. Bueno. Nos vamos a ir ya con el hogado para que vaya dando ese sabor a la carne. Listo, entonces acuérdense que el hogado es cebolla larga, tomate, lo regimos con un poquito de comino, un poquito de color y un poquito de sal. Listo, con esto prácticamente nos vamos a olvidar, vamos a estar mezclándola y ahí vamos a tener nuestra carne molida para nuestra cazuela, una cazuela innovadora. Es una propuesta mía que les traigo para que se animen a hacerla en casa. ¿Listo? Vamos a alistar, yo creería que primero el hogado, que es lo que vamos a usar con los frijoles, y después vamos a cortar todos los toppings. ¿Listo? Entonces vamos a ir por un bowl y por el rallador. Y vamos a rallar unos, tampoco son muchos frijoles, entonces yo creo que con tres tomates está bien y un par de gajos de cebolla larga, vamos a obtener nuestro hogado súper rápido. Entonces un saludo también a toda la comunidad, a toda la sociedad antioqueña, que son los que más consumen frijoles en el país. Yo creo que de Latinoamérica, los que más consumen, igual que los mexicanos, que tienen también varias preparaciones con el frijol. Pues un saludo a todos y invitarlos a seguir preservando esas tradiciones y esta cocina latinoamericana tan linda que tenemos, ¿va? Precisamente esta receta como la que estamos haciendo hoy es para que se animen a hacerla distinta, una preparación un poquito más moderna, no tan pegada a la receta tradicional, pero conservando los sabores y los ingredientes básicos. ¿Listo? Un tomatico más. Si se dan cuenta, rallamos sin la cáscara. La cáscara la dejamos acá. Otro truquito, entre más maduro esté el tomate, mejor les va a quedar el hogado. Listo, con esto estamos más que suficiente.
a dejar todo el tomatico acá. Vamos a dejar acá en la zona de lavado nuestro rallador. Vamos a mezclar la carne un poco. Ya nos estamos dando cuenta que la cocción va súper bien acá. Si me acompañan ustedes, los frijoles también van en punto de ebullición, lo que quiere decir que más o menos en unos 20 minutos vamos a estar listos. Acuérdense que es un frijol verde, no necesita de olla express para acelerar el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dejar cocinando un poco los frijoles, vamos a dejar nuestra carne cocinando. Yo me voy a quedar acá picando la cebolla para terminar este hogado. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. No se despeguen aquí en Tu Cocina. Bueno, queridos amigos, continuamos con la preparación de nuestra deliciosa cazuela de frijol verde. Bueno, entonces por acá ya tenemos el frijol cocinando con el plátano. Miren cómo se deshace ya el plátano. La idea es esa, para que nos ayude a darle textura, ¿sí? Que se espesen un poquito. Ahorita igual vamos a retirarlo y a licuarlo si es necesario, porque se está deshaciendo solo. Bueno, eso por un lado, vamos a taparla para que siga su proceso de cocción. Y acá por otro lado tenemos nuestra carne molida, que ya prácticamente está. Vamos a dejarla que cocine un poquitito más. Acuérdense que la sellamos, la cocinamos con un poquito de aceite y luego le introducimos un poquito de hogao. Como nos quedamos sin hogao para los frijoles y lo requiere y lo necesita, vamos a hacer, ya rallamos acá el tomate, vamos a picar un poquito de cebolla, cebolla larga para estos procesos. Acá vamos picando. Este lo va a hacer un hogao grueso para estos frijoles, que nos ayude a darle textura. Vale, a mí el sabor de la cebolla larga me parece muy, muy rico. Esta con esa cebolla va a ser suficiente. Voy a picar un poquitico más. Y vamos a cocinarla un poco en sartén, por acá. Voy a hacer el cambio para que se esconderlo. Vamos a colocarle un poquito de aceite, cocinamos la cebolla y después le ingresamos el tomate una vez más. ¿Listo? Vamos a colocarla. Necesitamos seguir avanzando con todos los toppings, todos los ingredientes que va a llevar encima la cazuelita de frijol. Listo. Entonces, acuérdense que más llevaba. Va a llevar mazorca, que ahorita la vamos a desgranar. Va a llevar tocino. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo, usar esta parte delgada, vamos a cortarlo en cubitos. A ver, que ustedes puedan ver bien. Y vamos a cortar en cubitos esta tocineta, este tocino barriguero. Acá. Esto es mi samplas. Todavía no lo vamos a fritar, porque lo vamos a fritar ya cuando vamos a emplatar, a ensamblar. Vamos a ser generosos, porque acá todos los chicos de producción hoy bien dijeron, no, chef, prepare para todos. Entonces vamos a colocar más tocino. Listo. En cubitos. Y ahorita se van a dar cuenta por qué lo estamos haciendo así y para qué. Listo. Ya tenemos por este lado nuestro tocino barriguero. Acuérdense, si lo van a hacer, cómo lo preparan en casa, porque ojo que esta cocción ya estaba lista, ¿no? Van, le dicen a su
a la persona que les vende la carne de confianza, piden un tocino barrillero, lo van a dejar en la nevera de un día para otro sumergido en agua con bicarbonato. ¿Para qué? Para que cree este crunch en la piel. Después lo cocinamos en agua, ¿sí? Pues lo digo así porque lo pueden hacer también en horno, pero para que todas las amas de casa lo puedan realizar o todos nuestros amigos en casa, se puede hacer en olla para que no se compliquen. Como pueden ver acá, la cebolla ya está cristalizando, ya está cocinando. Entonces le vamos a ingresar el tomate. ¿Listo? Siempre la proporción es el doble, pues mis ahogados son el doble de tomate por la cantidad de cebolla. ¿Listo? Y nos olvidamos de él. Vamos a colocarle una vez sal, una pizquita. Vamos a colocarle color. También un poquito. Y vamos a colocarle un poquito de comino. Que esto nos va a ayudar a dar sabor. Bueno, mezclamos. Y lo vamos a dejar cocinar. La carnecita ya está. Para que no se nos vaya a pasar. Y que la carne tiene que ser, no tiene que secarse, tiene que ser así como la ven ustedes acá en cámara, así húmeda. ¿Sí? Entonces ya, teniéndola ahí, vamos a apagar. Ya vamos a dejar por acá, la vamos a reservar a un ladito. ¿Qué nos falta? A mí había mencionado los chorizos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sacar unas rodajas de chorizo. Listo. Todo quiero que sea como de mano, por decir así, que se pueda agarrar con la mano. Y hagan una mezcla de sabores, ahorita lo van a ver. Hasta acá tenemos el chorizo. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar las arepas y vamos a hacer un crispy de papa. Entonces lo que vamos a hacer es rallar. Simplemente una papa, pelar una papa. Sí. Un poquito el rallador que lo usé para el tomate. Y vamos a rallar la papa. Vean lo fácil que es. Ustedes simplemente pelan una papa y la rayan. Y ahorita las fritamos. Esto nos va a dar como el crunch, el crocante en nuestro plato. Más que suficiente para la cazuela que vamos a armar más adelante. Vamos reservando, si se dan cuenta, es un plato de hacer mise en place. Entonces voy alistando las cosas y ahorita solo es terminarlo. Toque de fritura y ya está. Metemos un poco nuestra tabla. ¿Qué nos falta? Nos falta únicamente las arepas y el plátano. Entonces acuérdense. Entonces esto así como lo quieran hacer ustedes. En cubitos o en rodajitas. Me parece que en rodajas se ve muy lindo, ¿no? Aparte, yo casa cocina tradicional donde nuestra mamá nos hacía nuestras tajadas de plátanos fritas, ¿no? Entonces los vamos a hacer así delgaditos. Bueno, entonces ya tenemos acá todo el mise en place, estamos listos, nos falta únicamente desgranar la mazorca, ya las grano yo acá, no se muevan, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, señores y señoras, seguimos con la preparación de nuestra cazuela de frijol verde. Vean esto, qué rico. Ya tenemos acá el tocino barriguero bien frito en cubitos. Ahora, por este lado, acá tenemos los frijoles verdes. Miren que el plátano, medio plátano que usamos, nos dio el espesor para nuestra preparación. Ya están listos. Ahora, acá tenemos la carne molida, que también ya está lista.
Por otro lado, acá tenemos nuestros chorizos. Que vean acá los choricitos. Tenemos ya listos. Acá ya habíamos adelantado un poco. Las rodajas de plátano las tenemos acá fritas. Cortamos la arepa paisa, el crispy de papa, que es la papa rallada, la fritamos. Picamos un poquito de cilantro. Desgranamos la mazorca, ¿se acuerdan que habíamos puesto a cocinar? Acá la tenemos. Y cortamos unos cubitos gruesos de aguacate. Bueno, nada. Espero que se animen a prepararla en casa. Vamos ya con el emplatado. Entonces acá vamos con nuestros frijoles. ¿En qué espesos? Vean. Ay, qué lindo el tazón que tenemos acá en el programa. Dije, vamos a emplatarla y se ve muy linda. Entonces la base, como pueden ver, frijol. Venimos ahora con la carne molida. ¿Sí? Vamos a colocarla, cubriéndola. Ahí está. Vean qué rico se ve esto, ¿no? Déjenos sus comentarios, qué tal les parecen las recetas, qué desean que preparemos en una próxima oportunidad. Bueno, paso seguido, vamos a ir colocando, vamos a retirar estos chicharrones ya. ¿Sí? Vamos a colocar acá chicharroncitos fritos. Prácticamente los mismos ingredientes o muy similar los ingredientes que tiene un típico antioqueño o bandeja paisa, como lo conozcan ustedes. Acá venimos con los choricitos, los colocamos. Este, yo creo que ahí está, para que se vean todos los ingredientes. Ahora vamos a colocar unos maicitos para que se vea más bonito, más llamativo. Vamos a colocar unos trocitos de aguacate. Plato generoso, ¿no? Listo. Vamos a colocarle, es el momento de colocarle un poquito de cilantro. Ya solo nos falta colocar aquí unas arepitas, ¿sí?, alrededor. Y esta es nuestra preparación del día de hoy. Lo damos con nuestro crispy de papa. Entonces no se les olvide que estuvo con ustedes hoy el chef Víctor Gutiérrez. Una deliciosa cazuela de frijol verde. Anímense a hacerla en casa, rescatemos nuestras tradiciones. Chao pues. Thank you.